Bueno, vamos a hacer esta cara, pero la vamos a hacer de una forma más sencilla para este grupo de compañeras que no se les da muy bien lo que es la pintura. Yo he cogido la medida de la cara de Erika y este vídeo lo vamos a dejar también un poco como especial para daros unos cuantos tips y unos cuantos truquis, y así os resultará más fácil el hacer vuestros propios diseños de las caritas de vuestras muñecas. Ya sabéis que yo utilizo este tipo de reglas, son reglas que yo compro en un bazar, en este caso lo compré en un bazar, y utilizo tanto las de círculo como las ovaladas. Y ya tengo un vídeo en este canal en el que os comento cómo utilizar este tipo de reglas y cómo yo suelo hacer las caras de las muñecas. Abajo os dejaré, debajo de este vídeo, en la cajita de información, os dejaré un enlace para que podáis ir a verlo si os apetece. En esta ocasión, ya os he comentado, yo he hecho el círculo de la medida que a mí me parecía que tenía que ser la cara de mi Erika. Y bueno, he utilizado estas reglas. Si acaso vosotras las tenéis, os voy a dar los números que yo he puesto en esta carita, y así vosotras pues más o menos os hacéis una idea si lo queréis más grande o más pequeño. Mirad, yo he cogido el número 18 y lo he puesto sobre lo que para mí sería el ojo de Erika. Lo he marcado. Antes, por supuesto, ya veis que tengo la cara dividida en dos, ya sabéis que yo lo suelo hacer así. Dibujo la mitad de la cara y después, bueno, pues me guío de unas cuantas medidas. Mirad, por ejemplo, entre un ojo y otro pues hay 1 centímetro y 1 milímetro, que tampoco lo tengo muy medido, ya sabéis que yo lo hago bastante a ojo, pero bueno, entre 1 centímetro más o menos es lo que hay de diferencia, de distancia entre el ojo y el centro. Serían 2 centímetros, lógicamente, los que tendríamos de distancia entre ambos ojos. Y bueno, pues como os estaba comentando, yo he puesto el iris número 18, he señalado el círculo y después lo único que he hecho ha sido dibujar lo que sería el contorno del ojo. Y después, como pupila, pues yo he cogido una que es muy pequeñita, es el número 6, esta de aquí, es muy chiquitita, porque quería darle bastante... quería que el ojo estuviese muy abierto, que diese la sensación de estar muy muy abierto. Después le he pintado lo que para mí es el arco del ojo y le he pintado unas cejas, quizás estén un poco altas, luego ya veremos a ver si se las bajo. Y bueno, pues ahora aquí, cuando he llegado a la nariz, le he dejado más o menos 1 centímetro entre lo que es el final del ojo y el centro de lo que sería la nariz, la primera curvatura de la nariz. Y una vez hecho esta curvatura, solamente he hecho la mitad, pues he girado por aquí, he hecho como una especie de Z y con eso he dibujado la nariz. Y después, como a medio centímetro, creo, a medio centímetro he dibujado media boca. Le he dibujado una pequeña sonrisa y el labio. Lo que hice fue doblarlo y al lado de una ventana calqué de un lado a otro lado, y este ha sido el resultado. Entonces, para que nos sea más fácil, en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser pasarlo a tela. Antes de coserla vamos a dibujar lo que es la cara, y así tendremos mucho más fácil lo que es el contorno en sí. Voy a intentar hacerlo un poquito más cerca, a ver si lo veis mejor. Aquí se va a ver con más nitidez. Pues mirad, este sería, ¿veis cómo se ve perfectamente por donde está el dibujo de la carita? Entonces, para hacer las cosas un poco bien, lo que vamos a hacer va a ser utilizar nuestro rotulador el bolígrafo que tenemos borrable, y vamos a calcar nuestra carita. Vamos a dejar márgenes de costura para luego coserla y vamos a ir marcando todos los detalles. Yo en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser lo que os he comentado antes. Me voy a ir a la ventana y lo voy a poner para que me dé la luz más directamente desde abajo, y así me resultará más fácil ponerle todo en su sitio. Voy a hacerlo y enseguida vuelvo. Bien, pues ya lo he hecho. Ahora voy a remarcar todo lo que es la zona que os he comentado de pupilas y de la zona de iris. Os dije que habíamos utilizado el número 18 para hacer este círculo, y lo que vamos a hacer va a ser remarcarlo, porque prefiero que me quede lo más redondito posible y así lo tengo más perfecto. Como veis, es una forma muy fácil y muy sencilla de hacer nuestras caritas. Y ahora le vamos a poner aquí la pupila del número 6. Así nos quedará todo un poquito más marcado. Y bueno, pues esta sería la carita. Ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a ubicarla aquí. Mira, yo aquí le había dejado unas marcas puestas desde aquí dentro. Yo había puesto estas marcas aquí para luego hacerme una idea de por dónde me iba la carita redonda. Entonces, si queréis, lo podemos hacer por aquí, por el derecho. Vamos a dibujarla. Esta es una forma muy muy sencilla de hacerlas sin que nos cueste un sofocón si no nos sale. Son algunos de mis truquis que, como ya sabéis, siempre comparto con vosotras. Bien, pues ya tenemos dibujada nuestra cara, y ahora lo que vamos a hacer va a ser doblarla y vamos a buscar su centro, porque por aquí es por donde la vamos a coser. Ahora volvemos a remarcar por aquí y así ya tenemos la seguridad de hacer la cara y que nos quede centrada. Yo os voy a dejar el molde de la carita ya dibujada, os la voy a dejar justo con el resto de los moldes y patrones de Erika. Os lo dejaré, así seguramente os va a resultar un poquito más fácil el verlo. Y ya pues os dejo medidas y demás. Bien, pues una vez que lo tenemos así, yo lo que voy a hacer va a ser poner un alfiler y cortar. Ahora me iré a la máquina, voy a coserla, la recortaré con la tijera de zigzag y la voy a rellenar. Y una vez que ya la tenga rellena, volvemos y pasamos a pintura. Pues mirad cómo me ha quedado. Una vez ya pasada a máquina, la he rellenado y también le he cosido la parte de atrás. Vamos a empezar con la pintura. Ya sabéis que yo utilizo muy poquitos colores, tanto para pintura como para sombras y demás. Sí que ya sabéis que hay muchas formas de pintarlas y hay muchas de vosotras que las pintáis súper bonitas. Pero el taller ha sido creado precisamente para ayudar a las que tenemos un poco más de problemas, o nos cuesta un poco más hacer las cosas, o no tenemos esos materiales que muchas de nosotras tenemos a nuestro alcance. Y para ese grupo de compañeras para ayudarlas a que puedan hacer sus muñecas y sus manualidades, pues con ese fin ha nacido este taller. Por eso os comento que yo lo suelo hacer. Yo suelo hacer las cosas muy sencillas y muy fáciles para que todas podamos hacerlo. A partir de ahí, después ya cada una va haciendo su propia técnica y va aprendiendo de los propios errores, lógicamente, porque aquí nadie nace sabiendo. Bueno, pues mirad, para hacer el tema de sombras, las que me seguís ya sabéis que yo utilizo los lápices pastel, ya os he comentado antes todos los materiales. Os los he dejado en un vídeo que también os he hecho, porque muchas también me habéis preguntado sobre qué materiales utilizo, y bueno, para ello también os he hecho un tutorial que está en este canal y que podéis ver cuando vosotras os parezca oportuno. Bien, pues una vez mezclado el color blanco, marrón y el azul, yo con un bastoncillo de estos de los oídos lo que hago es una mezcla. Voy poniéndole más o menos color según lo que yo quiera conseguir. Y cuando ya tengo esta mezcla hecha, tampoco le voy a dar mucho, le voy a dar solamente un poquito por aquí arriba. Ya os digo que no va a ser un maquillaje súper. Y le voy a dar también un poquito por aquí. Lo que es solamente como si fuese una sombra en el ojo. Le vamos a dar un poquito por la parte de abajo del ojo, pero como veis, algo muy tenue. Muy poquito. Lo que es una sombra nada más. Le vamos a dar un poquito en la nariz. Y un poquito debajo de la boca. Esto ya os lo he hecho en otros vídeos. Este va a ser solo como un pequeño recordatorio, porque no podemos estar haciendo siempre los vídeos repetitivos. De hecho, ya bien, pues una vez hecho ya todo esto, vamos a empezar con las pinturas. Vamos a coger el azul. Muy poquita cantidad. Hoy voy a utilizar la pintura textil, pintura para tela. Vamos a coger el blanco y vamos a coger el negro. Bueno, pues vamos a empezar a pintar la carita de Erika. Vamos a coser ya la cabecita de nuestra Erika. Mirad, yo lo que hago es que la pongo en una altura que a mí no me parezca ni que es un bebecito ni que es una muñeca un poco deforme. La voy a poner aquí. Cuando ya la tengo ubicada, doy la vuelta y ahora por la parte de aquí de atrás empiezo a anudarla y a dar puntos. No tiro, simplemente voy uniendo una pieza a la otra y voy cogiendo tanto relleno de cuello como relleno de cara. Y voy dando unas buenas puntadas. Y ahora ya sí que empiezo a apretar un poquito. Doy la vuelta y empiezo por este lado también. Y repito como he hecho por el anterior. Ahora verifico que está en el sitio donde yo quiero y empiezo a apretar. Bueno, pues como veis queda bastante bien cogida, no se mueve. Podemos girarla un poquito, pero queda bastante sujeta. Y ya vamos a darle un par de puntos más para asegurarnos de que está bien cogida. Y así nos quedará la cabeza de Erika. ¿Veis? Queda bastante graciosa. Bueno, voy a hacerle algo que se me ha olvidado antes y que a mí me gusta jugar un poco con este pequeño detalle. Vamos a coger un trozo de hilo de este que yo utilizo, el de muñequería, el resistente. Y vamos a hacerle una sonrisa a nuestra Erika. Está un poco sonriente, pero yo creo que esté un poquito más. Vamos a cogerle aquí arriba en la cabeza un punto y vamos a apretar. Vamos a hacer un nudo y vamos a apretarlo que esté bastante fuerte aquí. Ahora, desde la parte de aquí arriba donde hemos hecho este punto, vamos a bajar en línea recta y vamos a venirnos a la comisura de la boca. Y ahora un milímetro al lado y nos vamos hacia arriba. Salimos más o menos por donde hemos entrado y tiramos un poquito. ¿Veis? Y nos queda una pequeña sonrisa. Ahora mantenemos la tensión y cerramos. Y repetimos en el otro lado. Vamos a pasar nuestro hilo por aquí detrás. Vamos a entrar por aquí, vamos hacia la comisura de la boca y vamos hacia arriba. estiramos y anudamos. Esta parte nos ha quedado un poquito más hundida. Volvemos a hacer la misma operación. Entramos, vamos hacia la comisura de la boca. Y subimos. Y tiramos. Ahora. Y ahora ya mantenemos la tensión y rematamos. Bien, pues hasta aquí ya tendríamos la carita de Erika, ya la tendríamos preparadita para peinarla.